Ya. Sí, acá sí. Hola, ¿qué Sí. tal? Buen día, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá de regreso de un evento tan importante como el que fue Convergencia, que estuvimos con María Eugenia y recién Ale recordaba que, bueno, en algún momento próximo, no muy lejano al día de hoy, vamos a pasar alguna información del compromiso que toma la escuela. Así es que, bueno. Hoy estamos aquí para el seminario de escuela, pero antes, ¿hay alguien del cártel de entrada y permanencia para anunciar la entrada del nuevo miembro? ¿Tiene sonido? Ah, bueno. Bueno. Si no hay nadie del cártel de entrada y permanencia, lo dejamos para otro momento, el anuncio de un nuevo miembro que hizo la entrada. Y Javier, del cártel de carteles, alguien que quiera contarnos algo de lo que va a pasar este fin de semana en la escuela. Hace un ratito lo anunció esta hermano, que bueno, que son las jornadas, ya todos tienen en su poder el programa, que es un programa de lo más interesante. Hay mucha participación, tanto de gente de la escuela como de gente que no es de la escuela y que participa de carteles. Y hay presentaciones tanto de carteles como de grupos de investigación, como de carteles de dirección. Y bueno, que los esperamos. Salvo quienes participan directamente, hemos escuchado pocos comentarios de los miembros de la escuela que estaban como muy tomados por Convergencia y por otras actividades. Pero bueno, me parece que estas jornadas de carteles van a ser especialmente recomendables. Así que los Claro, esperamos. claro que sí, Elsa, y muchísimas gracias por haber puesto en marcha estas jornadas, que siempre son muy esperadas. Es verdad que la escena estuvo bastante tomada por la actividad de convergencia, pero bueno, estamos acá ya, listos a seguir la marcha con los compromisos tomados. Muchísimas gracias, Elsa. Bueno. Entonces los esperamos viernes y sábados en las jornadas de carteles. Y de hecho, el programa es muy convocante. Los temas que están propuestos y las personas los miembros e invitados que van a participar. Así es que Y bueno. gracias, Clara, también por el tenerlo presente y el apoyo que todo el tiempo tuvimos, sobre todo a través de Javier Díaz, por parte de Comisión Directiva. Bueno, esto. Bueno, gracias. Bueno, aquí estamos, seminario de escuela. Trabajamos desde el inicio de esta gestión con el seminario 23, vaya novedad, ¿no? El Sintón. Lo trabajamos en varios carteles que acompañan a dirección, en foros, en coloquios. Siempre con el interés puesto en relevar puntos decisivos que inciden en nuestra práctica y nutren el avance del psicoanálisis. Y esto pasa a partir de las novedosas formulaciones que Lacan propuso en el seminario 23, donde encontramos nutrientes que creo que merecen ser utilizados, ¿verdad? En este espacio, el seminario de escuela, justamente invitamos muy especialmente a que la lectura no se limite al comentario del contenido puntual referencial de una clase del seminario. Que sea un trabajo a partir del subrayado singular de párrafos o de temas o conceptos involucrados que posibiliten y estimulen siempre a articular aspectos clínicos, abrir preguntas y ponerlas a trabajar. Hoy nuestra invitada
es nuestra querida amiga y colega María Eugenia Vila. Ella nos hizo llegar oportunamente un texto convocándonos al encuentro con preguntas eminentemente clínicas, ¿sí? Es como que está en la nervadura de la invitación que se hace desde Comisión Directiva a este espacio. Así es que, María Eugenia, bienvenida y te damos la palabra. Muy especialmente te agradezco, Clara, por la invitación que me hiciera llegar a participar de este espacio más fuerte, más cerca del micrófono. Bueno, reitero que muy especialmente te agradezco, Clara, la invitación a participar de este espacio con un seminario que es tan clínico como considero que es el Simtón, tan difícil, tan marañado, pero bueno, que arroja tantos conceptos y tantas vueltas para debatir, para conversar entre nosotros. Bueno, voy a empezar diciendo que este seminario introduce un concepto nuevo. Si yo corro un poquito, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Introduce un concepto nuevo, el Simtón, y además otro que lo articula el Simtón, que es perversión, homofónico con perversión en francés, alude a una versión del padre. Me interesa destacar que este concepto, Simtón, como cuarto anillo, él ya en RCI había mencionado un cuarto anillo para el anudamiento RCI y establece en RCI los nombres del padre como función denominación. Esto es lo que me interesa destacar y desarrollar. Entonces, por un lado podemos hacer un recorrido muy breve cuando Lacan, del nombre del padre como operador lógico en la metáfora paterna, hace un pasaje que lo presenta en primer término en su seminario El que interrumpe los nombres del padre y luego lo desarrolla en RCI. Bueno, reitero entonces, ahí está. Reitero lo que decía, que hace un pasaje del operador lógico en la metáfora paterna, el significante del nombre del padre, a los nombres del padre, que en el seminario RCI incorpora el plural y va a decir que los nombres del padre son real, simbólico, imaginario. Les atribuye una función de nominación. Lacan va a decir a lo largo de su enseñanza, sabemos que pasa de la topología de superficies al nudo Borromeo, tres anillos que enlazan lo real, lo simbólico y lo imaginario. En el agujero central, Lacan ubica el objeto A. El agujero, vamos a decir, alude a lo real, al sinsentido. La nominación, es esto lo que quiero destacar, dice Lacan, produce agujero, recorte de goce en lo real. Pérdida de goce. La nominación es la única cosa de la cual estemos seguros que eso hace agujero. Esto lo leemos en la clase 15 de abril del 75 en RCI. Entonces, estaba diciendo que pase un pasaje del nombre del padre, el significante, a los nombres del padre. RSI, que les atribuye una función de nominación. ¿Qué quiere decir esto? Nominación, entonces, hace agujero en tanto, proscribe y prescribe un goce. Entonces vamos a ir reservando para el nombre del padre, para los nombres del padre RSI, la función de prescribir y proscribir un goce. Prescribe y restringe un goce. Digo esto y acentúo esto porque gracias a las enseñanzas de Isidoro Beck voy a distinguir la función de los nombres del padre de recorte de goce, de prescribir
y restringir un goce, voy a distinguir entonces la función del nombre del Padre, de los nombres del Padre, de la función del simptón. La función del simptón como canalizador de goce. Agradezco a uno de mis maestros, Isidoro Beck, la transmisión de estas cuestiones que traigo para que conversemos. Entonces, la nominación es lo que estemos seguros que hace agujero, va a decir Lacan en esa cita, va a plantear entonces que son RCI, son equivalentes, y cada uno en su función de nombre del Padre limita al otro. Podríamos decir, por ejemplo, lo simbólico, el campo de la ley con amor entra. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley, en coregistro de lo simbólico, encontrando un límite en lo imaginario, permite que la ley con amor entra, propio del campo de lo imaginario, y no, digamos, devenga un super yo feroz cuando se exagera el ideal y deviene super yo. Entonces, nominar, insisto, propio de los nombres del Padre, que reservo entonces distinguiendo de la función de canalización propia del simptón. Nominar equivale a hacer un recorte de goce en lo real, produce agujero. Nombrar es dar un sentido, pero no se reduce solo al sentido, porque en el seminario vamos a encontrar que Lacan habla del padre nominante. Por ejemplo, decimos mesa, si decimos mesa nombramos la cosa. Mesa quiere decir que es para esto y no es para esto otro. Hay un goce que queda entonces permitido y otro que queda prohibido. Voy a hacer referencia a un ejemplo en un diálogo de Borges, donde Borges hace un relato que lo ha transmitido también Isidoro Beck en sus grupos de estudio. Un ejército, dice Borges, se encuentra rodeado por un batallón enemigo. El general del ejército sitiado le dice a sus soldados: no teman, encontré la solución. Y les muestra enormes jaulas con animales feroces y explica que son leones. Cuando los soldados enemigos se acerquen, abriremos las jaulas. Cuando se aterroricen y huyan, los mataremos y ganaremos la batalla. Cuando el ejército enemigo se acerca, sueltan los leones. Los soldados del ejército atacante le preguntan a su general: ¿qué son esos animales que se aproximan? Ah, son perros. ¿Con un palo los mataremos? Efectivamente, los golpearon, los mataron y tomaron la ciudadela. A lo que Borges concluye: ¿se dan cuenta la diferencia entre llamarlos perros y llamarlos leones? Bueno, seguramente conocido por miembros de la escuela. Entonces, estoy como trabajando esta cuestión de la nominación y vamos a decir que cada registro, decía, como nombre del Padre, real, simbólico, imaginario, limita al otro. También en la clase del 15 de abril del 75, Lacan va a hablar del padre como nominante. Y va a decir que restringe goce, lo que permite una distribución de goces. En tanto hay goces permitidos y otros que están prohibidos. Padre nominante sería no solamente nombrar, quiere decir además, si decimos a un hijo, vos sos mi hijo, quiere decir, por prohibición del incesto, no puedo reintegrar mi producto. Si es mi hijo, no es mi amante. Hay un goce permitido y otro prohibido. En la clase del 13 de abril del 76, en el Sintón, Lacan señala que del nombre del padre se puede prescindir a condición de servirse de él. Frase felizmente trabajada por nosotros bastante en la escuela. Me interesa destacar y articular esta frase con el mito de Totem y Tabú, que Freud despliega, como sabemos, y destaco el valor estructural del mito de Totem y Tabú, ya que la excepción, al menos uno que dice no a la castración,
funda el para todos. O sea, la excepción, el menos uno, existe uno que dice no a la castración, funda el para todo X phi de X, funda el conjunto. O sea que el universal se funda a partir de la excepción. En tanto el falo es el significante de la falta en el otro, su función, la función fálica, es señalar la falta. Bueno, quiero decir algo más en relación a esto de que el universal, de que la excepción funda el universal, la excepción funda el conjunto, porque nos estamos refiriendo entonces al padre del goce. Existe la excepción, existe uno que deja por fuera un goce a partir de una pérdida originaria de goce, vamos a decir, se funda la estructura, un vacío que es causa. Entonces, con Lacan nosotros nos referimos al complejo de Edipo, al Edipo, que podríamos decir es el nudo bien anudado, el Edipo, el nudo RCI, lo real de la estructura, el sujeto de la estructura RCI, para ir precisando algunas otras cuestiones, que cuando hablamos del existe al menos uno, el valor estructural de este mito, nos estamos refiriendo a un tiempo del Edipo, el padre terrible, el padre tirano, pero Lacan le otorga una lógica al complejo de Edipo en tres tiempos, los tres tiempos de la ley, como trabaja Lendi de Bey, articulados a las identificaciones. Pero quiero decir esto, porque estoy desplegando la frase del nombre del padre se puede prescindir a condición de servirse de él. Entonces, si estamos hablando de, y lo articulo con el mito de Totem y Tabú, vamos a decir, es diferente el padre del goce de un tiempo del Edipo, el padre tirano, el padre terrible que se reserva para sí todo el goce, identificado a la ley, del padre del tercer tiempo del Edipo, que como Moisés transmite las tablas de la ley, transmite la ley. Entonces diremos, del padre del goce se puede prescindir a condición de servirnos del padre del deseo. Son diferentes planos para ir pensando la cuestión del nombre y los nombres del padre en su función de restricción de goce y habilitación de goce. Bueno, entonces, yo decía que voy a desplegar y para que debatamos y conversemos esta distinción que podemos hacer entre los significantes, los nombres del padre y la función de canalización de goce del simptón. El simptón, va a decir Lacan en el seminario y ha estado muy extensamente trabajado en estas clases anteriores, es un artificio creado en lo real. Entonces, yo digo, en este seminario introduce dos conceptos articulados. El simptón como artificio creado en lo real respecto de un goce que sostiene el síntoma, respecto de esos goces que no ceden, respecto de esos goces que tienen relación con fijaciones primarias que no han pasado por la lógica de incompletud del inconsciente. Y entonces, en el análisis no se presentan vía las formaciones del inconsciente, vía un sueño, suelen presentarse por traídos por la repetición a la escena del análisis, por ejemplo, por la vía del actinau, del pasaje al acto. Entonces, este seminario introduce el concepto de simptón articulado a perversión. El simptón como un remedio a la perversión sería, a este goce, voy a decir, en exceso
en relación al Padre que le impide cumplir su función, estar a la altura de su función? ¿De qué función? De la función de nombre del Padre, de la función de restringir goce por estar tomado él por un goce en exceso. Perversión y sintón van juntos. Sintón como remedio, como un canal, como una canalización de ese goce en exceso, y la perversión, ese goce que hace obstáculo al despliegue de la función del Padre. También va a decir Lacan que el cuarto anillo como sintón tiene que ver con la perversión en tanto se juega una versión aceptable del Padre. Los nombres del Padre RCI, reitero, en su función de nominación, ponen un límite cada uno al otro. Y voy a decir, si cesa la castración, hay falla. Si cesa, hay inhibición, síntoma y angustia, como nominación fallida del nombre del Padre. Si cesa la castración, hay falla. Movimiento contrario al levógiro, RCI, que podemos decir, RCI, elegir, RCI. La perversión, homofónico con perversión, no solo es exceso de goce, sino fracaso de la función de corte del nombre del Padre. Entonces, la función de los nombres del Padre es función de corte. La función del sintón es función de canalizador de goce. El sintón como un remedio en lo real, es un dispositivo en lo real. Un dispositivo es un orden simbólico, un conjunto de normas y pautas puestas en lo real, que se presentan en la escena propiciando la creación y el goce canalizado. Eso lo leemos en las letras del análisis de Isidoro Beck. Reitero. Decimos que el sintón es un remedio en lo real, un dispositivo en lo real. Un dispositivo, orden simbólico, conjunto de normas y pautas puestas en lo real que se presentan en la escena propiciando la creación y un goce canalizado. Ahora bien, Lacan se aviva, voy a decir así, que los tres no alcanzan. No hace falta un cuarto. No hemos leído, yo personalmente no he leído, que diga que siempre son cuatro. En una reunión de tertulias, recuerdo, Daniel Paola decía que se puede avanzar del 3 al 4 y del 4 al 3. Porque hemos trabajado este 2 años un montón sobre el sintón. Buenísimo. No nos arrepentimos, todos los que venimos aprendiendo, dale, no nos arrepentimos. Entonces, no siempre ha dicho Lacan que siempre hace falta un 4. Y en algún momento, me acuerdo esto que retomo, que decía Daniel Paola en tertulias, donde, bueno, si hay un avance de un 3 a un 4 y es necesario un 4 como canalizador de un goce, si hay algo de los registros, de las inmicciones que pueden como retrotraerse y puede funcionar los nombres del Padre como función de nominación, podemos prescindir de ese cuarto y volver al 3. Al menos esto es lo que yo entendí de lo que nos transmitía Daniel Paola. Ahora, el sintón también, voy a decir, como canalizador de goce, un dispositivo en lo real, relanza y permite el lazo social. Entonces, si estamos hablando de canalización de goce, es inevitable hablar de la pulsión. La pulsión es un tema que particularmente me encanta, pero voy a decir muy poco de la pulsión. Sabemos, y lo hemos trabajado, hay síntomas que no ceden, pero el síntoma no es evanescente como el sueño. ¿Por qué? Porque el síntoma se sostiene en una fijación de goce. Y a veces estos síntomas, como decíamos, no ceden, estos goces que no son fácilmente
de tomar y de modificar, pero me gusta recordar que la pulsión necesita canalizarse en el cuerpo del otro, en un espacio de creación, en el lazo social con amigos. En relación a esto podríamos entender, es una posibilidad, cuando Lacan dice 4, 5 y 6. Lacan dice, ya sabemos, que en Joyce la escritura produjo, bueno, no solo que él tenga o cuente con un ego, sino que la escritura como sintón, como un canalizador de goce, pero también su relación con Nora, podemos pensarlo como un canalizador de goce en relación a esto que estoy diciendo, que la pulsión necesita canalizarse. Entonces yo digo, Lacan se da cuenta clínicamente, por eso me parece tan importante para la clínica y traje para compartir un material clínico, esta cuestión de estas formas de canalizar goce cuando no encontramos otra, la intervención, la interpretación, la intervención simbólica, intervenciones en lo real, en lo imaginario, no alcanzan. Hay una cita que traigo del 18 de noviembre del 75, donde Lacan dice, menciona la duplicidad, voy a decir, entre símbolo y sintón, entre simbólico y sintón. Va a decir que, a ver si tengo aquí la cita, dice, en tanto, 18 de noviembre del 75 es la clase, en tanto hay discurso del inconsciente, discurso amo, dice, que el S2 se divide. Es la división del símbolo y del síntoma. Pero en el caso del símbolo y el sintón es de otra cosa de que se trata. Lo que hace agujero es el conjunto plegado de el uno sobre el otro de estos dos círculos. ¿A qué se está refiriendo con esto? Podríamos decir ese dos propio, saber inconsciente, propio del inconsciente, lo podríamos, digamos, obviamente, articular con simbólico. ¿Y símbolo? Símbolo lo podemos pensar como símbolo patrio. Reenvía al signo. El signo tiene una, podríamos decir, unívoca relación al referente. Se trata del significante degradado a signo. Entonces no hay una posibilidad de contar con el significante en su función, por ejemplo, de presencia-ausencia, por estar degradado a signo. Y es entonces ahí donde es necesario algo en lo real, el sintón, que produzca un canalizador de goce, de ese goce coagulado que se presenta bajo la forma del signo. Estoy tratando de transmitirles, como entiendo, esta frase, esta cita que traigo, donde dice símbolo y sintón. El simbólico se divide en símbolo y sintón. Es como que si el simbólico, que ha devenido signo, necesitara de un canalizador, de un cuarto anillo, de un canal nuevo, evitando inundaciones de goce que arrasen al sujeto. Otro tema que me gusta conversar con ustedes es acerca de la sublimación. Me parece que la sublimación se emparenta con el sintón, voy a decirlo así, en su función de canalización de goce, se emparenta con el sintón. Con Freud leemos, sabemos que la sublimación es un destino de la pulsión. Hay un torrente pulsional, por ejemplo, que encuentra en la música como sublimación de la voz, sin sentido, que es del orden, digamos, no es del orden del dicho, sino de lo que sugiere decir. Una canalización de goce encuentra, por ejemplo, la voz como un torrente pulsional
en la música como sublimación de la voz. Me interesa destacar que Freud releva el valor de goce social para la sublimación, que va, podríamos decir, del bramido al susurro. A veces una intervención con un analizante tiene valor por el tono, por la cadencia con la que decimos tal o cual cosa. En el seminario de la lógica del fantasma, Lacan ubica la sublimación en relación a la repetición. Entonces, en el cuadrángulo que ubica en el ángulo superior derecho repetición, en la diagonal hacia el ángulo inferior izquierdo, ahí ubica la sublimación, que lo combina y la combina a este lugar donde ubica la sublimación con el cuadrángulo en el seminario del acto, como ustedes recordarán, donde él ubica en este ángulo izquierdo y abajo el objeto A. Cuando ubica en diagonal transferencia en el cuadrángulo de del seminario del acto, entonces vamos a decir, ¿sublimación y acto analítico es lo mismo? No. Pero ambos provocan, generan una recreación del vacío. ¿Por qué vías la sublimación produce una recreación del vacío? O sea, también leemos en la ética, en el seminario de la ética, la frase donde Lacan dice que la sublimación es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Hay algo del objeto que deviene objeto vacío, objeto perdido, adquiere ese estatuto, se recrea un vacío. Lacan se pregunta en el seminario La lógica del fantasma, ¿de qué clase voy a decir de inhibición? ¿Qué satisfacción hay de la pulsión en la sublimación? Siempre tengamos en cuenta que la repetición está en el origen de la sublimación. Eugenia, perdón. Eugenia, acércate al micrófono, por favor. No se te escucha por Zoom. Perdón por molestarte. No, gracias por avisar. Dale. Recordemos que la repetición está en el origen de la sublimación y la sublimación no es sin las marcas de la cultura. Lacan se pregunta, decía, ¿qué clase de satisfacción? ¿Qué es lo que está inhibido en la sublimación? Hay un mínimo sublimado. Por ejemplo, vamos a decir, goce escópico, exhibicionismo. Vengo acá y digo, bueno, podría venir desnuda. No puedo. No puedo. El pez por su propia boca muere. Es así. No importa. Entonces, hubieran venido más presenciales. Muy bien. Ahí está. Así podemos resolver un temita de escuela. El que viene, viene para hacerse ver, digamos, bueno. Entonces digo, bueno, no puedo venir desnuda, ok. Y vengo con un sombrero, con una pluma roja, amarilla, convoco la mirada. Hay un goce, el sombrero tiene que ver con las marcas de la cultura, hay un goce aceptable, el sombrero, vengo con un sombrero, bueno, se lo trajo ahora de Convergencia, se lo habrá comprado en Barcelona, el sombrero. ¿De dónde sacó el sombrero? Pero es una gorra vasca, por ejemplo, ahí está, una gorra vasca, de colores tendría que ser. Bueno, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, podría ser una gorra blanca. Entonces, vamos a decir, ¿hay algo de satisfacción de la pulsión en la a través de la sublimación como algo que se ocupa de ese torrente pulsional? Y es en este punto que digo, la sublimación se emparenta con el sintón en su función de canalización de goce. Entonces,
También vamos a pensar, Freud está planteando, Lacan, digo, en el seminario 11, plantea la pulsión como pulsión sexual y... Gracias. Bueno, digo, en el seminario 11, Lacan plantea la pulsión como pulsión sexual y considera dos tiempos lógicos de la pulsión. Según su enlace a lo imaginario, a lo simbólico, deviene pulsión de vida o pulsión de muerte. Pulsión de vida y pulsión de muerte como dos tiempos lógicos de la pulsión. El exceso de la vida también lleva a la muerte. Bueno, vamos a decir, el exceso de vida, el exceso de cocaína, lleva a la muerte en un tiempo, digamos, sin pasar por todas las estaciones, como nos decía Freud. A través de la sublimación, una oportunidad, una posibilidad de darle una canalización aceptable al torrente pulsional. En este sentido, digo, reservando al simptón su función de canalización de goce, pienso que se emparenta a la sublimación, vamos a distinguirlo del acto analítico, porque en el acto analítico se produce en el mismo ángulo inferior izquierdo donde ubica sublimación, en el otro seminario del acto analítico ubica el objeto A en su disyunción con menos phi. O sea que se produce la caída del objeto que operó en la transferencia. Entonces... En el congreso de ahora en Barcelona, Cristina Marrone presentó un trabajo, no sé si vos lo alcanzaste a escuchar, sí, presentó un trabajo sobre sublimación y, bueno, yo le pregunté qué pensaba ella de esta articulación de ambos, de esta afinidad entre ambos. Y ella me decía, y yo le comenté que iba hoy a hablar acá, y bueno, les quiero contar cómo ella lo viene pensando, y me transmitió que ella considera que donde la sublimación fracasa, el simptón trabaja, podríamos decir. Otro modo, digamos, de pensarlo sería, la sublimación tiene que ver con hechos puntuales, me vengo con el sombrero, por ejemplo, con la gorra vasca radical. Pero digo, transformando el objeto, porque la sublimación tiene eso, produce un objeto en lo real. Por eso es distinto al acto analítico. ¿La sublimación es igual al acto analítico? No. Porque ambos producen, hay una producción del objeto. Pero en la sublimación es poner un objeto en lo real, por ejemplo, el artista, donde convoca la mirada del objeto. No hay un efecto sujeto como en el acto analítico, que hay un paso de sentido, un pas de sens, y hay un efecto del sujeto que surge, digamos, en el relámpago del verbo ser. Entonces, otra cuestión, bien, que voy a trabajar... y después voy a pasar al material, es acerca de lo que dice Lacan en la clase, por ejemplo, el 13 de enero del 76, dice, uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. ¿Qué es saber hacer? Digamos que es el arte, el artificio. Él está trabajando un savoir y faire avec, que es una frase que la hemos ya a esta altura la hemos trabajado mucho, pero me interesa detenerme un poquito en qué relación tiene este savoir y faire avec con el simptón como canalizador de goce. En ese sentido, lo hemos dicho, el simptón repara en el error del nudo. Permite destaponar, voy a decir así, goces que nos ceden, nuevos canales de goce que permitan recrear la falta.
RCI, como nombres del padre en su función de corte, voy a decir, lo real de la estructura, nudados, pero puede haber diferentes motivos donde no funcionan como corte, como en su posibilidad de nominación. Entonces hay inmixión de un registro sobre otro y colapso, como en el ataque de pánico, que trabaja también a mi gusto Víctor Junger, cuando habla del colapso de lo imaginario en el ataque de pánico por la inmixción de lo real sobre lo imaginario, y el campo de la representación colapsa, no alcanza con eso de lo real, podríamos decir del orden del trauma, porque no encuentra, no alcanza como un efecto de ligadura, y hay colapso de lo imaginario en su función de nominación. Un canal como el Simptón, intervenciones en lo real, pueden, digamos, permitir que algo de esto vaya como pudiendo el sujeto disponer del anudamiento. Retomo lo que traje de Daniel Paola, que decía, podemos necesitar un 4 y de luego volver al 3. Digamos, me parece que eso nos viene permitiendo jugar un poco con estos conceptos que son complejos. En relación al savoir-faire, que Lacan lo articula al final del análisis también, en el seminario Lanzú, en la clase del 16 del 11 del 76, se pregunta, ¿a qué se identifica uno, pues, al final del análisis? ¿Se identificaría a su inconsciente? Yo no creo, continúa Lacan, porque el inconsciente resta, permanece, menos mal, digamos, como lógica de incompletud, como castración, el inconsciente nunca nos traiciona. Entonces, ¿a qué se identifica, dice Lacan, pues al final del análisis? Saber hacer allí, dice, con su síntoma, esto es el fin del análisis. Conocer su síntoma, leemos también, saber hacer con, desembrollarlo, manipularlo, savoir y faire, o sea, avec. Esto lo voy a relacionar con el no ser culpables, sino responsables. Culpables, sabemos que la culpa es incestuosa, somos culpables, va a decir Lacan, por haber cedido en el deseo. Ser responsables de lo real alude a esos goces que nos habitan y que nos permiten, digamos, si somos responsables de esos goces, no jugarlos en el lazo social. En el lazo social, digamos, que se juega, voy a decir, el semejante o el prójimo. En el lazo social podemos convocar al otro, minúscula, como semejante, que es el plano de la especularidad, de la agresión, de lo imaginario, o como prójimo. En relación al prójimo, Lacan va a decir que es la emergencia intolerable del goce, pero depende en qué lugar podemos estar tentados de convocar al otro, con minúscula digo, en el lazo social, porque el Simptón se juega en el lazo social también, y en el lazo social el Simptón, podemos decir, puede ser una mujer, un hombre, un trabajo, o no, el analista, o no, porque no vamos a ser religiosos y decir que todos los hombres, todas las parejas, todas las mujeres, bueno, no es el caso. En relación a saber hacer allí, que es otra cosa que saber hacer, quiere decir desembrollar, se leía, Lacan opone saber y hacer. Alude al goce que sostiene el síntoma. Y en el fin del análisis, ¿cómo sería? Bueno, una reflexión en relación al sujeto advertido, de un saber del cual, ¿de qué saber es advertido el sujeto? Porque no es conocimiento, es un conocimiento, pero no se reduce solo a la conciencia. Es un saber del que se ha hecho la experiencia en transferencia, voy a decir, y que tiene efectos en la estructura en tanto toca el goce. Es un savoir-faire, al final del análisis,
que remite a la experiencia transferencial, experiencia transferencial que no es sin la repetición, experiencia del traspiés, la patinada, la ruptura, el desencuentro. Sawarifera de que el síntoma implica varias cuestiones. Algunas veces puede ser necesario o puede el disponer el sujeto de una construcción de un síntoma. El tema es que como analistas, si dice Lacan manipularlo, ¿qué quiere decir? Bueno, hacerle lugar a esas posibilidades con las que cuenta el sujeto, ya sean sublimatorias, que son más puntuales, el síntoma en este caso, podríamos decir, forma parte de la estructura y es más estable. Esta es otra de las diferencias que podemos establecer con la sublimación que tienen y guardan afinidad. Sawarifera ve que el síntoma, podríamos decir, una nueva canalización de goces con estos restos que no encuentran otro destino que estar agazapados, prestos a manifestarse y arruinar la escena. Bueno, también esto podríamos articularlo con la ética del bien decir, que Lacan menciona en televisión, cuando dice reconocerse en el inconsciente. Voy a decir, voy a reiterar. Padre nominante, función de restricción y redistribución de goces, restricción y prescribe un goce, propia de los nombres del Padre. Por un lado esto, por otro lado la función de canalización de goce propia del sintón, ambos por distintos rodeos, la sublimación también, posibilitan el restablecimiento del agujero central del anudamiento borromeo RSI. Recrean la falta, recrean la función fálica. Permite entonces hacer de otro modo con esos goces que alejan al sujeto de su deseo. Podríamos decir, la falta es la eficacia de la función fálica operando en la estructura RSI del sujeto. Voy a comentarles un material clínico. Bueno, nosotros en la clínica muchas veces asistimos a derrumbes propios del encuentro o del desencuentro, me parece más propicio decir, con lo real. La cuestión es cómo responde el sujeto. Entonces, me parece, en la clínica, cuando asistimos, a veces un paciente, un analizante puede llegar a consultar por una cuestión así, frente a un derrumbe de la estructura, frente a alguna situación, a algo del orden de lo real, y la respuesta del sujeto es lo que nos interesa, me parece que es interesante prestar atención a qué recursos, a los recursos con los que cuenta el sujeto, y por qué vía puede volver a ponerse en pie. Porque las categorías de desmoronamiento y volver a poner en pie las funciones, las estructuras, me parece que son de alto valor clínico. En una oportunidad, en el hospital, trabajé muchos años, consultó un señor de 39 años, había sido traído a la guardia, había venido a la guardia con la esposa y lo de la guardia lo derivan al servicio de salud mental. Relataba que hacía 4 días que no podía dormir. Me agarró una laguna. No recuerdo nada de cómo se hace mi trabajo. Estoy en blanco. Bueno, siendo ingeniero, ocupaba un lugar jerárquico. Bueno, hola, hola, ahí. Ah, bueno. Bueno, ¿así? Bueno, mejor. Entonces, 39 años, consulta a la guardia del hospital y de la guardia extraído al servicio de salud mental.
La esposa lo acompaña y dice: hace 4 días que no duermo, me agarró una laguna, no recuerdo cómo se hace el trabajo, estoy en blanco. Siendo ingeniero, ocupaba un lugar jerárquico en planeamiento en una importante empresa, una de esas que en los años 90 cerraron sus puertas. Si bien con alguna medicación pudo descansar, solicita ser atendido en el servicio de salud mental. Al inicio le pregunto, bueno, ¿por qué viene? Me contesta, soy fulano de tal. Fulano de tal, el apellido de él, el mismo apellido de su padre. El padre trabajaba en el hospital, era una persona que tenía cierta jerarquía. Entonces se presenta, soy fulano de tal, como diciendo, soy el hijo de, ok. Pero podemos decir esto, cobra relevancia en lo que voy a decir más adelante. Entonces, bueno, me va contando que en la empresa decidieron cerrar una parte y tercerizar los servicios, lo que en una manera, en una empresa de manera unívoca, en un lugar así, deciden dividirla en partes y tercerizar. En la empresa entonces cerraron, dice, por completo, y decidieron cerrar una parte y tercerizar los servicios. Hay rumores de que la van a cerrar por completo. Despidieron a muchos, soy uno de los elegidos para quedarme. Tengo 23 años de empresa, soy un personal superior. Me bloqueaba y no recordaba nada. Me agarró miedo, desconfianza, no podía dormir. No me siento para afrontar el trabajo. No tengo voluntad, tengo angustia, una congoja permanente que no se me va. Es interesante la cuestión de la angustia porque sabemos que la angustia es angustia de castración, pero a veces se presenta como una angustia que no encuentra ribera. Hace un ratito yo estaba hablando del ataque de pánico, esta angustia que es, digamos, se encuentra con el colapso de lo imaginario en su función de nominación y no hay representación ahí que pueda, digamos, poner límite. Esto es lo que yo decía, que cada registro limita al otro siendo nombre del padre. Entonces, dice, no tengo voluntad, tengo angustia, una congoja. En esta oportunidad la angustia se manifiesta no como angustia señal, sino como un torrente que no encuentra ribera. Dice, estuve celando a mi mujer. Me levanto de noche, leo la Biblia, las amigas de ella desaparecieron, ¿por qué no vendrán? Sospecho de mi señora, le reviso las cosas, grabo sus conversaciones telefónicas, reviso el tarro de basura, controlo todos sus movimientos. Yo no puedo hablar así de mi señora porque me cuesta el alma, ella es mi vida. En las llamadas escuché, bueno, sí, ejemplos de todos los detalles, de los signos que podrían confirmarle algo de todo esto. Dice, la seguí, bueno, volví, vi que llegaba, había cosas cambiadas, revisé. No encontré nada, lloré, le pedí que me internara. Vinimos al hospital. Vinieron al hospital, voy a decir, territorio paterno en busca de la cura. Bueno, él viene, voy a decir, traído desde la dirección, bueno, como el hijo de una persona que ocupaba un lugar jerárquico. Y en este sentido me parece que no queda establecido, podríamos decir, una relación, un vínculo transferencial como sujeto supuesto saber en relación, podríamos decir, como transferencia simbólica, sino que más bien se trataba de buscar el padre en lo real, en el territorio paterno, el hospital, que era el territorio paterno, frente al desmoronamiento de la empresa. Pasa a buscar en lo real, en el tratamiento, en el hospital, al padre. La ideación celotípica como una de las formas de manifestarse todo este, digamos, continúa su desarrollo, todo este desmoronamiento. Los fenómenos interpretativos van tomando lugar, todo le hace signo, controla la casa. Bueno, en una oportunidad le pregunto qué piensa, me dice, le dije que estoy en blanco.
No pienso nada. No tengo nada para contarle. Entonces, le propongo que me cuente cómo era su trabajo, qué hacía, ese trabajo que no recuerda, ese trabajo que de él no se sentía con voluntad para afrontar. Ahí recobra gran entusiasmo, se suceden muchas entrevistas, largas entrevistas, donde me cuenta en detalle qué hacía, que había entrado a los 16 años a trabajar a la empresa, tenía 40, 39. Y de este modo se pudo situar que el momento del quiebre, cuando me enfermé, como decía él, fue cuando la empresa decide cerrar y comienza a hacerlo por partes. La empresa empieza a desmembrarse en partes. Frente al desarme de la misma en su funcionamiento unitario y fundamentalmente los rumores de la desaparición, que por supuesto fue cerrada, fue vendida y pasamos a comprar a otros países, tiene lugar el derrumbe. El derrumbe, por eso yo decía que hay operaciones, las categorías de derrumbe, volver a poner en pie, y por qué medios se puede volver a poner en pie funciones en el sujeto, es muy importante clínicamente. Entonces la empresa es desmembrada en partes, pasa a funcionar tercerizando los servicios, o sea, se encargan en talleres externos de la realización de las diferentes tareas. Él era el encargado de supervisar todo eso, tarea que lo enloquece. Entonces, voy a avanzar, voy a saltear algunas partes. La idea de su propia muerte, desenlazada de un orden simbólico, se despliega de diferentes maneras. En primer lugar, tenía terror a morirse, estaba pensando en contratar un seguro, tenía dos hijos, una esposa, en ver cómo estaban arregladas las cosas, de lo que podían heredar los hijos. Bueno, pensaba que su muerte era segura. En primer lugar, cuando supo que sería uno de los elegidos para quedarse al tiempo del desarme de la empresa, podríamos decir que representó para él ser algo como el elegido de Dios, soy un elegido, el cordero del sacrificio, más o menos. A partir de allí, trabaja todo el tiempo en cómo salvarse de la muerte. Piensa en contratar un seguro para los hijos, bueno. Finalmente, después de algunos meses en que no va a trabajar, retoma el trabajo, pero los compañeros le dicen, mira, ¿acaso es un hombre muerto? De acá tenés que irte, acá van a echar a todos, van a cerrar la empresa, cosa que a los pocos meses sucede. Dice, perdí el trabajo donde trabajé toda mi vida. Su vida, digo, era haciendo la empresa. Su mujer, ella es mi vida, representa un mínimo que le sustrae a la muerte. Tenía terror de perderla, que esté con otro. Eso era lo que lo obsesionaba. Un día le digo, intervención, que pienso que él parte de una premisa falsa, porque era muy lógico, trabajaba en planeamiento. ¿Qué cree que va a morirse porque viene al hospital, porque toma medicación que tomaba gotas de haloperidol? 4 gotas. Después eran 3. La psiquiatra era una excelente psiquiatra. Bueno, un día le digo que él piensa que parte de una premisa falsa, que cree que va a morirse, que tiene algo malo, que puede pasarle algo malo de cualquier forma que él enuncie, y que aunque haga razonamientos lógicos, llega a una conclusión falsa. Si toma medicación, si viene a análisis, si viene al hospital, se acercaría el momento de morir. En este tratamiento, le digo, es para que pensemos juntos y que de aquí puedan nacer ideas nuevas. Lo de nacer fue pensado en relación a su idea de morir. Acá estamos para que puedan nacer. Tengo que pensar en positivo, me contesta. Sí, le digo, eso hacemos. Bueno, los compañeros, que eran gerentes como él, se habían ido, como digamos, proponiendo como consultores externos a las empresas. Yo creo que ahí surgieron las consultorías. Claro, los años 90, claro.
Es probable. Entonces, y le fueron pasando trabajo a él. Todos fueron despedidos, se incorporaron al mercado laboral de otra forma. Y a través de esos contactos fue recibiendo trabajo en organización de empresas como consultor externo y fue armando una trama en lo social que le permitió sostenerse. Difícil pasaje, digo, de ser parte de una empresa a trabajar en un nombre propio, pero ese nombre propio estaba sostenido por la trama social con los amigos, que le pasaban trabajo, lo querían, vení, te paso esto, hacemos acá, bueno, hay una trama que lo sostenía. Bueno, hubo una parte del tratamiento que era bastante difícil de sostener porque él decía que por momentos, frente a la trama social laboral que iba, digamos, creando, a eso atemperaba y hasta totalmente disolvió la cuestión celotípica con la mujer. Pero cuando esto no ocurría, me preguntaba, ¿usted qué piensa? ¿Yo estoy loco o ella me engaña? O sea, ¿soy cornudo o soy loco? ¿Usted qué opina? Bueno, que asocia no era posible decirle. Silencio un día, el silencio de otro, la pregunta volvía. Yo vengo acá, usted dígame, ¿qué opina usted de mí? ¿Yo soy loco o soy cornudo? Bueno, no le pude decir eso, no sabía, por otro lado, dale. El otro no contesta, el otro no sabe, eso es el significante del otro barrado, el otro no sabe realmente. Bueno, entonces le dije, pensando un poco, mire, le digo, yo creo que usted con esta historia de su mujer se persigue bastante. La verdad, aceptó. Dos o tres sesiones después viene y me dice, usted me dijo que yo me persigo bastante. Ahora yo, dice, quiero saber qué hace usted si yo le traigo la foto. Y bueno, le digo, hace todo el tiempo como si tuviera la foto y no tiene ninguna foto de nada. Así que, bueno, mientras tanto ganábamos tiempo y iba creando esta trama que finalmente pudo sostenerlo y sostenerse en esta trama laboral con los amigos y al mismo tiempo laboral, donde pudo encontrar, voy a decir, en el trabajo una canalización de goce. Ahora, ¿qué cuestiones voy a ir diciendo y voy a ir deteniéndome para que conversemos? Me parece que en el primer tiempo la empresa funcionó de suplencia del nombre del padre. Por eso se desmoronó, me gusta más decir, cuando perdió la suplencia del nombre del padre que se jugaba en la empresa. Suplencia del nombre del padre, voy a decir, como suplencia de restricción de goce. Y en otro momento voy a situar, de la mano, voy a decir así, de los amigos, que eran los restos, lo que le quedaba de la suplencia del nombre del padre, a través, con ellos, puede armar otra escena laboral que podríamos pensarla como un sintón, como un canalizador de goce que le permitió atemperar toda esta cuestión celotípica que lo enloquecía con la mujer, cuestión celotípica que se le producía, podríamos decir, por sentirse fálicamente devaluado. Él sentía que había, con la pérdida de la suplencia del nombre del padre, había perdido el avance fálico que le permitía sostenerse en la escena como hombre frente a su mujer, que seguramente encontraría otro y superior, porque él ya no era superior, estaba devaluado. Tiempo después que se fue porque conversamos, estaba trabajando, estaba bien, como a las dos o tres meses
me lo encontré por la calle, por el hospital, y me dijo, usted me dijo a mí que yo era paranoico. Y riéndose me lo dijo. Yo no le dije que era paranoico, le digo. Yo le dije que se perseguía bastante con el temita de su mujer. Se reía, nos reímos. Bueno. Y bueno, quiso el azar, voy a decir así, que hace como, no sé, 2 años, porque esto es algo que pasó hace fácil 20, me lo encuentro en el hospital también y me dice, ya se había jubilado, que estaba muy bien, que sus amigos, que sus hijos se habían recibido, bueno, que estaban familiarmente bien. Bueno, hasta acá y abro el espacio para el debate. Bueno, me voy a quedar frente a vos, te agradezco y te agradecemos tu exposición. Me quedo de este lado frente a la intervención del Zoom y otra presencial, ¿sí? Les leo cómo viene la lista y vos vas a decirnos si hacemos 3 preguntas y tu intervención o 5, ¿qué preferís? Ah, como yo quiera. Bueno, está bien. ¿Hacemos 3 e intervenís? Bueno, entonces en ese orden estaría Cristina Marrone, Alejandra Rodrigo de aquí presencial, Lili Donsis del Zoom, y luego seguimos con 3 más. Le vamos a dar la palabra luego de que vos intervengas. Cristina Marrone, ¿estás por ahí? Estás muteada, Cris. Otra vez, inténtalo. Seguís muteada. No sé, ¿se escucha? Ahí está, ahora sí, ahora sí. Bueno. Perdón, pero bueno, esas cosas que pasan acá. ¿Me escuchan ahora? Sí, pero no se te ve. Buah. No importa, habla. No importa. Hablo, no importa. Si no se ve. María Eugenia, gracias. Muchas gracias por tu franca e interesante exposición. Y, bueno, sí, me recordaste la charla de que tuvimos en Barcelona. De todos modos, también voy fundamentalmente a brevemente, como me parece que tenemos que hacer para favorecer el diálogo, voy a la pregunta, que bueno, entre otras cuestiones, pero por supuesto toca el ángulo de sublimación sin ton. Desde mi pregunta, ¿no? Bien, sublimación sin ton. Vos acentuabas la repetición, estamos de acuerdo, para la sublimación. Pero también las repetición para el sintoma. Propongo, ¿no? Entonces pregunto, ¿y entonces qué podrías agregar al respecto? Porque sí, efectivamente, podríamos hacer un trípode, te pregunto, te propongo y te pregunto. ¿Podríamos hacer un trípode, sublimación, sintoma, repetición, y agregarle a esa repetición el enlace con la pulsión? ¿Será lo mismo la pulsión que se juega para la sublimación y la pulsión como estructura, como desmontaje, como lo plantea Lacan, ¿no? Hace mucho ya. ¿Será lo mismo el estatuto de esa pulsión para la sublimación y para el sintoma? Realmente me gustaría charlar un montón de muchas cosas y te vuelvo a agradecer,
pero prefiero dejar en este lugar la pregunta, porque me parece que es una pregunta muy importante para la clínica. Postergo la cuestión del acto, porque a lo mejor hay otro de nuestros amigos que lo puedan retomar. Hasta bueno, ahí. Gracias, Cristina. Le damos la palabra a Alejandra Rodrigo. Hola, Euge. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy, muy interesante lo que fuiste planteando y desarrollando. Se me ocurrió una pregunta al comienzo que después la articulé con el material clínico y me parece que en ese punto casi la respondiste con lo que trajiste, pero te la voy a hacer igual. Vos hablabas de que la nominación hace agujero como eficacia de los nombres del padre, deducido del nombre del padre operando en la estructura. Y después dijiste que el sintom, hablaste de función sintom como canalizador de goce. Entonces, desde esa lógica que trajiste, te pregunto, ¿podríamos decir que ahí donde los nombres del padre no alcanzan, hace falta el sintom como canalizador de goce? Digo, ahí donde la inhibición, el síntoma y la angustia no alcanza a cumplir su función, ¿hará falta, ¿no?, ese artificio que vos nombraste en relación al síntoma? Y en tal caso, ¿qué sería eso, ¿no?, que tiene que hacer el síntoma y que los nombres del padre no alcanzan a producir? Y en el material clínico pensaba que vos dijiste que la fábrica era hacía de suplencia de nombre del padre y que después se encontró en los compañeros. ¿Se cortó el sonido? Encontró en los compañeros una trama donde poder hacer algo, ¿no?, ahí con el nombre y volver a construir eso que se había desmoronado. Entonces, ahí estamos viendo que esa suplencia, que ese nombre del padre no alcanzó, que le era necesario en lo real poner algo en lo real como suplencia, y que el análisis, cuando vos decís, acá estamos para la vida, esa es la trama. Esa es la trama que le permite a él hacer esta nueva trama con la eficacia, ahora sí, del análisis en relación a los otros. Poder construir, armarse nuevamente. Pero me parece que ese es un punto de inflexión que vos traes con tu intervención. Me gustó muchísimo cómo lo trajiste. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Liliana Doncis. Adelante. Hola. Bueno, María Eugenia, muchas gracias por tu exposición tan profusa, con tantas puntas y tantos temas de importancia que, bueno, voy a ser muy escueta en mi intervención y solo quiero destacar una pregunta que recién además formalizó muy bien Alejandra Rodrigo. Y es, vos haces una especificación realmente importante entre nombres del padre y síntoma. No solo por el tiempo de Lacan entre un seminario, el RCI y el síntoma, digamos, en donde agrega algo, que no solo agrega algo, sino que entiendo que resuelve de otra manera la escritura de la estructura. Y la escritura de la estructura la resuelve con este cuarto del que vos también hablabas. Entonces, y vos haces una especificación muy interesante, que los nombres del padre están en relación a el exceso de goce y también a una redistribución de los mismos. Mientras que el síntoma está vinculado, según lo escuché, pero me gustaría ahí preguntarte, que me lo vuelvas a decir, por ahí no lo escuché bien, que el síntoma estaría vinculado a la pérdida de goce.
Entonces, esa diferencia, esta pérdida de goce, ¿tiene algo que ver con las restricciones impuestas digamos, por los nombres del padre? Digo, porque me parece que que esa separación tajante, importante, por cierto, para discriminarlos, también nos permite articular lo articulable entre una y otra cuestión, más allá y más acá, que la escritura de tres no es la misma que la escritura de cuatro. Pero clínicamente creo que nos puede servir. Esta es mi pregunta fundamental, agrego algo que decías respecto del sintom, que es canalizador de goce, y lo especifico mejor. Canalizador de goce como función, y en esto lo diferenciabas de los nombres del padre. Bueno, me gustaría conocer si es factible esta articulación que te planteaba respecto de la pérdida de goce, que seguramente está también vinculada al síntoma y no solo a los nombres del padre. Pero quiero saber qué pensabas al respecto. Y lo otro que quisiera agregar también como pregunta mínima es si esto de pasar de una escritura a otra, de la estructura de tres anillos a cuatro, con todo lo que esto significa, si nos puede permitir entender o formalizar un poco más muchas de las preguntas que tenemos acerca de la estructura y de la escritura de la estructura a lo largo de un análisis inicio, y particularmente vos hablabas del final de análisis con el savoir y faire. Bueno, muchas gracias. Hay mucho más, pero por ahora esto. Bueno, María Eugenia. Bueno, les agradezco un montón las preguntas, son temas francamente clínicos y muy interesantes. En relación a lo que decís, Cristina Marrone, te agradezco tu presencia, tu pregunta, la interlocución. Recuerdo que vos decís la repetición como operación de salvataje del sujeto. Alejandra, Rodrigo, recuerdo. Compartimos el espacio, claro, un seminario que nos invitó Cristina Marrone sobre repetición. La repetición como operación trae al sujeto, la repetición como operación de salvataje. Entonces, como ya dice Freud, en Más allá del principio del placer, la repetición, la compulsión de repetición, destrona el principio de placer como regulador del aparato. Lo destrona, no quiere decir que el principio de placer deje de existir, pero ahora es la repetición o la pulsión de muerte asentada en la repetición. Bueno, yo creo que en relación a los tiempos lógicos, como dije, de la pulsión, tiempos que deviene según enlace a lo simbólico y a lo imaginario, como pulsión de vida o pulsión de muerte, según los enlaces, porque Lacan habla del nudo, pero sabemos que es una trenza, y sabemos que ahí hay determinados enlaces en los distintos tiempos del trenzado. Entonces, ahí me parece que, nosotros decimos del nudo como puesta en el plano, pero se trata de una trenza. Entonces voy a decir, en los distintos, podríamos decir, tiempos y momentos y lugares, espacios del trenzado, hay articulaciones que se producen, enlaces a lo simbólico o a lo imaginario, o el afecto se desenlaza, como dice Lacan, y se va con su música a otra parte, la que encuentre, por ejemplo, el cuerpo, y hay algo que pasa a manifestarse en el cuerpo. Siempre y cuando encuentre, la oportunidad será otra, si encuentra para ese torrente pulsional que no logra enlazarse, se desenlaza y no encuentra ribera, y es un torrente pulsional en automático. La repetición se asienta en el drang de la pulsión, y la repetición, voy a decir, la podemos pensar en la insistencia significante, que el juego del Fordá nos permite pensarlo, o en repetición de lo mismo,
vía, como dice Lacan en el Seminario de la Lógica del Fantasma, en relación al pasaje al acto o al actinau o a la sublimación. Ahí son tres vías de manifestarse, podríamos decir, en ese cuadrángulo, el pasaje al acto, sublimación, actinau, la pulsión. Entonces, yo creo que si bien ambos, tanto la sublimación como el simptón, son oportunidades y ofrecen una oportunidad para hacer algo con ese torrente pulsional que no encuentra un enlace que le permita, digamos, hacer de otra forma. La pulsión desenlazada deviene pulsión en automático. Hemos conversado, acá en la escuela, en los coloquios, cómo se juega la pulsión al final del análisis. ¿Dejará de ser sujeto acéfalo de la pulsión? Hay un funcionamiento, a mí me hace un poco de ruido esa idea, porque digo, hay un funcionamiento en automático que deja de estar y es un savoir-faire con ese automático de otra forma. Pero la pulsión como fuerza constante es fuerza constante. Lo que sí podemos decir, hay enlaces que se han producido o hay un savoir-faire, como decía, por la experiencia en la transferencia, de ese estar advertido de esos goces enmarañados por los cuales es mejor perdernos y no meternos para no perdernos, podríamos decir. Entonces, yo creo que hay canales, la sublimación es un canal, es un destino de la pulsión puntual, voy a decir. El simptón ofrece, para quien logra disponer de un simptón, cierta estabilidad mayor. Esa es una distinción que hago y la pongo para que lo debatamos, para compartir. Me parece que el estatuto de la pulsión en la sublimación, el simptón, como decías, Cristina, bueno, la pulsión se manifiesta cuando deja de estar en automático porque hay algo, como dice Lacan en el seminario 11, que ha de ser rectificado algo al final del análisis, precisamente en lo que hace a la pulsión. Hay un automático diferente. Pero me parece que si la pulsión se genera en la demanda del otro, que nos habita, se genera en las zonas erógenas, bueno, ahí me parece que el atravesamiento del fantasma nos permite, al final de análisis, bueno, estoy yéndome mucho por ese lado, pero creo que tanto la sublimación como el simptón son vías con sus diferencias y con sus vericuetos cada una, sus rodeos, de hacer algo con ese torrente pulsional que a veces aparece como desenlazado de lo simbólico o de lo imaginario en algún tramo de la trenza. Bueno, Alejandra, te agradezco el comentario, la pregunta. Pienso que te agradezco cómo resaltás la intervención esta del nacer, porque fue lo que él tomó, además, porque él me lo contestó. Estamos acá para pensar en positivo, y sí, era un poco la idea. Y lo que me preguntas, Lili Doncis, yo reservo en esta distinción la función de corte de goce, de pérdida de goce, de redistribución de goce para los nombres del padre y el simptón vinculado a la canalización de goce, función de canalización de goce para el simptón, hacer algo con ese torrente pulsional que, bueno, a veces por no encontrar enlaces suficientes o que le permitan hacer de otra forma, se sirve de los recursos que encuentra. Y en los tiempos del análisis, cómo pasar la estructura del 3 al 4, el 4 al 3, a mí me parece que el simptón, y es algo que hemos conversado también acá, debatido, si se arma en un análisis o no, y yo digo, puede armarse. ¿O no? Hay gente que dispone de un simptón y no se analizó nunca, y uno ve. O hay gente que
Sí, producto del análisis, sí, por intervenciones y producto del análisis, va pudiendo hacer de otra forma, Savoir y Faire. Por ejemplo, en una, hace poco, una analizante y trabaja en salud, había tenido una discusión con una paciente, y la paciente se había ido muy ofendida del consultorio y había escrito en Google cantidad de cosas hablando mal de ella, la doctora tanto, bla, 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 bla. Bueno, ella estaba muy mortificada, no consiguió que alguien le pusiera algún comentario, bueno, mejor, la paciente se inventó otros usuarios y volvió a... Y consultó y no podía borrar todo eso de Google porque había que borrar la cuenta. Bueno, había que aceptar que eso iba a estar ahí. Y con el tiempo iba a haber más comentarios. Y bueno, estaba muy mortificada, no podía dormir. Bueno, finalmente un día me dijo, bueno, ya está. Me fui a trabajar, trabajé todo el día. Me encanta mi trabajo, logré olvidarme. Bueno, yo ahí escuché, hace años que la atiendo, que el trabajo le estaba haciendo de canalizador de goce, de un goce con que no podía hacer más que bueno, con toda la bronca que le generaba. Bueno, sigo escuchando preguntas, comentarios. Bueno, de lo presencial ahora voy a hacer yo una pregunta. Dale. Después está Miriam Biseglia, Hugo Felitza, y después pasaríamos a otra tanda de tres. Me gusta la manera de tu discurrir y de meternos, digamos, de cómo nos vas metiendo por los vericuetos de los enigmas también que presenta el Seminario 23. Hay algo que, bueno, en principio que retomes la idea de pasar del 3 al 4, del 4 al 3, me parece que es vital para la clínica y para pensar la estructura del sujeto y la estructura de la práctica. No las estructuras clínicas, sino la estructura de la práctica y la estructura del sujeto, que es lo que nos ofrece Lacan pensar con el nudo, la trenza. Así es que eso te lo agradezco porque viene como aire fresco a decirnos, ojo, que no es el nudo no es un esquema, ¿no? Es una forma de escritura y un apoyo para el pensamiento clínico del analista, ¿no? Y que el analista está involucrado en ese mismo artificio. Y en ese sentido me parece que hay intervenciones tuyas que nos transmitís con frescura, ¿sí? De este encuentro con el paciente que te dice, bueno, pero usted me trató de paranoico. Y vos decís, no, yo no dije eso. Bueno, claro, pero bueno, esta soltura, digamos, es recurrir al artificio con la posibilidad de escribir cada vez de un modo diferente cómo se va produciendo en el análisis la posición subjetiva que da cuenta de los elementos de la estructura, no de la estructura clínica como estructura neurosis, psicosis y perversión, sino de la posición subjetiva frente a la falta, que nos da la idea de estructura, así como yo la vengo pensando, ¿no? Hay algo que dijiste, que dos cosas. Primero, la primera sería que vos propones que el cuarto hilo, el cuarto, ¿no? Que anudaría a los tres que están sueltos, restablece el agujero central. A mí lo primero que me sale decirte es, a ver, ¿cómo sería? Si están apilados, no están encajados, razón por la cual el agujero central no se va a producir, aun cuando yo le pase el cuarto, porque la escritura me lo demuestra. Entonces, esa es una pregunta porque va a un meollo clínico, y es pensar si el cuarto estabiliza, ¿qué hace el cuarto en relación al objeto? Porque el encaje central del nudo nos muestra la función del objeto en relación a los goces y en relación a los registros, ¿no es cierto? Esa es una pregunta. Y la otra es un comentario, algo que quiero compartir como inquietud con todos los que estamos aquí presentes, en el Zoom, por supuesto, también, y es, no pensamos que no advertimos
que en el seminario 23 hay una apuesta de Lacan a otra forma de pensar la pulsión como el eco de un hecho, de un decir, un eco en el cuerpo, ¿sí? Es lo mismo que pensar la sublimación como elevar un objeto. Entonces, continúo, que digo, lo presento como inquietud, ¿no? ¿Acaso lo que dice Lacan en el 23 tiene alcance de otra forma de conceptualizar, de formalizar la pulsión? Y que ya la lógica modal de predicados, que es la que habita la escritura nodal, ¿no nos pone en otra dimensión, en otra posibilidad de pensar la pulsión en relación a la sublimación como destino sin represión de la pulsión? Es una pregunta, ¿sí? Es una pregunta porque es una inquietud. Yo creo que en el seminario 23 hay todo un desafío a repensar, para repensar clínicamente la pulsión. Y también la estructura del sujeto y la estructura de la práctica. Lo traigo como inquietud, ¿no? Porque estamos haciendo un contrapunto, como si pensar el symptom lo pudiéramos pensar con el mismo concepto del seminario 11, por ejemplo, de pulsión o de objetos, ¿sí? Lo planteo como inquietud. Gracias. Ahora, Miriam Biseglia. Hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Me pareció muy interesante lo que sitúas las interrogaciones y lo que, bueno, vienen siendo demás en relación a las interrogaciones nuevas que surgen, ¿no? Me pareció interesante esta cuestión de la canalización de goce. Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿no? Con respecto a esto que situaste también, con respecto a el sintón como un artificio creado en lo real, ¿no? Si no me equivoco. También como inquietud lo presento en relación si los nombres del padre no vienen a ser un artificio también, en ese sentido, en relación o en posición a lo real, digamos, ¿no? Bueno, después muchas otras cosas, pero fundamentalmente eso porque me parecía interesante. Bueno, gracias, Miriam. Hugo Svelitsa. Ah, sí, estoy por acá. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, se te escucha. Ah, como me veo a mí mismo, no sé. Bueno, hablo. Me estoy viendo a mí mismo acá. ¿Será el fenómeno del doble? Acá está multiplicado, no te preocupes. En la pantalla te vemos. Prefiero ver a María Eugenia, pero si no hay más remedio. Me pareció realmente un comentario, o varios comentarios, rápido. Muy interesante lo que plantea Eugenia en cuanto a la diferenciación. Ya se dijo acá, entre nombres del padre y lo que puede ser el sintón, como canalización de goce, que se lo ha repetido mucho. Y la canalización de goce, cómo se puede dar en distintos aspectos, ya sea en el cuerpo del otro, en el lazo social. Y eso realmente me parece importante. Sintón, pensemos que es una invención. No todo el mundo, no todo neurótico, tiene capacidad de inventar algo que no había previamente. Primero. Segundo, Eugenia habló de algo muy importante en la clínica, dentro de otras cosas que habló, la fijación primaria. Obviamente que el analista tiene que hacer, respecto a la fijación primaria, una conjetura. De acuerdo a Hombre de los Lobos, habrá pasado algo, de acuerdo a algo que el paciente no puede decir y que a lo mejor lo muestra como actinado. Entonces, una conjetura
en cuanto a fijaciones primarias que son muy difíciles de modificar en el análisis. Entonces tenemos esos pacientes que uno conjetura, ahí hay algo que el paciente, no sé si podríamos denominar como un incurable. Lo dejo así para trabajarlo en otro momento. Eugenia habló de algo importante que Lacan también se preguntaba, la verdad, ¿despierta o adormece? Y el mismo Lacan, el Lanzú, se responde, depende del tono con que se diga. Digo, una intervención no es lo mismo el tono monocorde que uno, o casi ni se lo escucha el analista, que un énfasis, a lo mejor desde el semblante, ¿no? Llevado por el discurso del paciente, que es con un tono firme. Otra cosa, esto que siempre se dice, bueno, que lo dice Lacan, Seminario 23, la duplicidad del símbolo y sintón, que tantas veces no hemos entendido, no se entiende, lo aclara muy bien María Eugenia, en cuanto a que el símbolo reenvía el signo, y el signo tiene relación con algo unívoco, como un referente. Entonces, ahí es necesario reenviarlo al sintón, ¿no? Ahí sí, ahí el signo necesita, ahí sí, un cuarto anillo. Y lo último. Hugo, gracias, lo último, dale. Lo último. Dale, para ir redondeando porque hay tres personas más y está la intervención de... Lo último fue lo anterior, listo. Gracias. Perdóname. Bueno, gracias, María Eugenia. María Eugenia, tenés vos la posibilidad de intervenir. Ahora la veo a Eugenia. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Sí, son temas francamente clínicos, como estamos diciendo. A mí me fue muy útil pensar esto que en tertulias decía Daniel. No sé si te acordás lo que decían. Era un día de 40 grados y él puso el ejemplo de alguien que trabajaba en calderas. Después pensaba, no sé si está Daniel ahí, no lo he visto, no sé quién están. Pero bueno, yo creo que en relación a lo que venimos hablando, lo que también decía Alejandra, de inhibición, síntoma y angustia, que yo los pienso como nominación fallida del nombre del padre, pienso que, nombres del padre son real, simbólico, imaginario. Ahora, hay inmixiones de los registros unos sobre otros, por que generan inhibición, síntoma y angustia, voy a decir en esos términos, que son nominaciones fallidas del nombre del padre. Ahora bien, en estos casos puede ser que frente a la insuficiencia, voy a decir así, no voy a decir fracaso, me parece como muy pesada la palabra, vamos a decir, no es suficiente, voy a decir, y no está siendo posible que los registros RCI funcionen como nominación y se producen entonces, como comentaba lo que también trabajó Víctor Junger en relación al colapso de lo imaginario, es ahí que tal vez es necesario un cuarto. Ahora bien, es verdad que el nudo que trabaja Lacan de Joyce no es un nudo Borromeo, es verdad. También es verdad, podríamos recordar una última escritura de Lacan, donde él hace un nudo con cuatro anillos, con las cuerdas al infinito, que también Isidoro Beck lo trabajó en un grupo de estudio, y compartimos, no sé si vos te recordás, pero digo, él ahí plantea que esta última escritura de Lacan, donde sí hace un cuarto nudo con cuatro anillos, que sí es Borromeo y que está presentado con lo simbólico como cuerda al infinito y lo real también, me parece, sí, exactamente, cuerdas al infinito que, bueno, que recorren y bordean un agujero al dar la vuelta al globo terráqueo, al infinito. Él ahí también nos proponía que es de alcance clínico esto, porque dice, frente
a, por ejemplo, un fenómeno delirante o un fenómeno celotípico como esto que él me insistía, bueno, lo mandamos al infinito, con eso no nos metemos, nos metemos en cómo puede hacer, digamos, restituir de alguna manera el funcionamiento de la función fálica. Ahora, que creo que es a eso a lo que se refería Daniel cuando decía, bueno, podemos entonces necesitar de un simptón, como por ejemplo un hombre que arregla calderas, porque si no siempre pensamos en simptón como lo poético. Mucha gente que no es poeta y bueno, tiene el recurso de encontrarse algo con lo que lo tranquiliza. Y además le gusta, porque algo del simptón tiene que ver con algo que, bueno, puede ser una invención, como bien decís Hugo, sí, pero puede ser algo no tan pretencioso como, sí, tiene que ver con algo nuevo para ese sujeto. Eso sí, en ese punto sí podemos decir que es invención. Creación también es una formación del inconsciente, voy a decir. Pero bueno, es algo que le gusta, y que le gusta, y que no puede dejar de hacerlo, y que le hace falta trabajar, le hace falta coger, le hace falta escribir, le hace falta, le recrea la función de la falta. Ahora bien, ¿cómo se arma que somos tres? ¿Cómo se rompe el nudo? ¿Sí? No es que los neuróticos son irreventables, ¿cómo la neurosis se desarmó el nudo y entró? Bueno. Exactamente, acuerdo, totalmente. Y también decía lo de la pulsión, me gusta como lo decís. También recordaba que podemos decir, yo pienso que la pulsión lo pienso como fuerza constante, no conoce el apaciguamiento. Eso, que es muy freudiano, a mí me permite. Sí, claro. Entonces digo, sujeto acéfalo a la pulsión. Bueno, me podría ser, pero en tal caso sujeto advertido más que acéfalo, sujeto advertido más que acéfalo, porque por la demanda del otro, el cuerpo deviene asiento de una fuerza constante que llamamos pulsión. Me gusta mucho la frase que vos traes, la cita de Lacan, la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Y en relación al sintón como artificio, si los nombres del padre podrían devenir siendo un artificio. Es ahí, creo que a mí me sirve distinguir nombres del padre con su función de nominación y artificio en lo real. El artificio es algo en lo real. Bueno, hasta acá y escuchamos otros comentarios, preguntas. Bueno, gracias, María Eugenia. Tenemos a Marta Rieti, a Graciela Jacineri y a Diego Lozano con las manitos levantadas. Así es que le damos ahora la palabra a Marta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María Eugenia. Excelente tu articulación con la clínica y clínica de hospital, tan valiosa como la que de alguna manera en distintos lugares hemos compartido. Pero bueno, yo volví a esto que ahora agregaste, ya que tomaste CRCI como nombres del padre en función de corte, dijiste, y que ahí donde no están en función de corte es cuando se producen las diferentes inmixiones. Entendí eso. Y después esta cuestión de inhibición, síntoma y angustia, nombres del padre, que vos decís nominaciones fallidas, si de esto podrías, porque bueno, yo lo venía entendiendo o lo entendí hasta ahora, como que son nombres del padre, pero bueno, vos le agregás esto de nominación fallida, me interesaba a ver si podías decir algo más de esto, ¿no? Y bueno, esto de las diferentes intervenciones, volvemos del analista, que posibilitan el restablecimiento de ese agujero central, es distinto, por supuesto, hablar de falta o de vacío, ¿no? Digo, el agujero no es el vacío, se me ocurrió pensarlo, ¿no?
y el agujero o el abismo, como decía Isidoro Beck también, pueden transformarse entonces en vacío o en falta, ¿no? Bueno, si de esto podías decir algo más, y dejo para que puedan hablar los demás. Gracias, Marta. Graciela, Graciela Jaciner, no te veo por ahí. No, se fue. Grace, ¿te fuiste? Bueno. Se fue. Clara lo escribió. Diego Lozano. Tenés la palabra. Diego, desmuteate, por favor. Hola. Ahí está. Sí, adelante. Bueno, gracias, María Eugenia. Me interesó mucho la introducción que vos hacés en el mail de presentación de tu charla. Me interesó estas cuestiones que planteás, que introduce el sintoma en relación a la perversión. Y al límite de lo simbólico. Pensando un poco en eso, pensaba esta batalla de los leones, ¿no? Está bien, habrán ganado la batalla porque creyeron que eran perros, pero ¿cuántas partes del cuerpo habrán quedado en ese juego simbólico, ¿no? Perdida en la boca de los leones. Y pensaba en ese sentido, si ahí con el paciente que vos presentaste, cuando había algo de lo simbólico que no respondía, ahí hubo algo que se canaliza a través de una indicación, que es la medicación, y se canaliza ahí en este modo que vos decís del sintoma, ¿no? A través de una indicación, me parece, que toma no la forma de una interpretación, sino de una indicación. Me parece que usted se está persiguiendo un poco con lo de su mujer. Pensaba que Diego, estamos sobre la hora. ¿Podés ir redondeando? Estamos sobre la hora. Una interpretación que apunta a lo cuando lo simbólico no alcanza, ¿no? Que aparece algo del síntoma. Nada más. Bueno, Cristina, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás con la mano levantada para participar otra vez? ¿O quedó la manito levantada? Bueno, María Eugenia. Bueno. Bueno, yo les agradezco las preguntas, los comentarios. En la última clase del seminario RCI, Lacan dice de inhibición, síntoma y angustia como nombres del padre y aclara que lo va a desplegar en el seminario siguiente. Y lo va, digamos, a investigar en tal caso, digo, con mis palabras. Yo digo nominación fallida del nombre del padre, porque podremos decir el síntoma intenta hacer algo con la desmesura, decía Silvia Amigo, en el Congreso de Convergencia. Pero nosotros decimos que hay que apagar el síntoma con la interpretación poética y diríamos que hay que apagar el nombre del padre. Bueno, ahí hay algo que nos obliga a reflexionar si síntoma, inhibición y angustia son nombres del padre. Por eso, Marta, digo, a mí me sirve pensarlo como nominación fallida. El síntoma es una formación de compromiso. A mí. Bueno, ya está, hasta acá, solo quería decir esto. Muchísimas gracias, un aplauso fuertísimo y nos vemos, nos encontramos en la jornada de carteles. Gracias a todos. Muchas gracias.